Calico, 1881 a 1981. Vamos a compartirles Firehouse. ¿Cuál? No, esa era como una tiendita móvil. Bueno, señores, continuamos, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Calico, ya vamos, ¿verdad?, buscando la salida. Ya recorrimos, ¿verdad?, parte de todo lo que venía siendo el pueblo o ciudad, como le nombre. Me llama la atención, fíjense cómo en aquel tiempo los contenedores, los tanques, las pipas, ¿verdad?, eran elaboradas con madera. Y esto es parte de lo que viene siendo el pueblo, ¿verdad?, fantasma de Calico, de lo mero antiguo. Esto tiene más de 100 años, ¿verdad? Y qué bueno que todavía, ¿verdad?, hay muchas de estas cosas que aún se conservan. Estos eran, me imagino, las carretas grandes donde se transportaban los materiales que habían extraído, ¿verdad?, de lo que viene siendo la mina. El tanque del agua. Tenían por ahí, suponemos, lo que viene siendo el tanque de agua para suministrarle agua a la comunidad que residía o vivía, ¿verdad?, en este lugar. Y estas son las estructuras de los edificios, ¿verdad?, que quedan y que datan de esos años. Este pueblo le dicen pueblo fantasma porque quedó, ¿verdad?, abandonado. En 1955 creo que fue la última vez que estuvo habitado, porque ya no había, ¿verdad?, negocio, ya no podían hacer extracciones de plata o de los minerales, ¿verdad?, que aquí en este lugar se extraían. Este venía siendo como una bodega. Hallaron bebida. ¿Sí? Bueno, miren, estas son las cacerolas de antes, pues, para que se den una idea, ¿ves? Y los carruajes y todo, bueno, pues ha sido algo bonito, miren, la queremos, carretilla. La carretilla, miren, esta carretilla ya tiene más de 100 y fracción de años. Fíjate que sí. En los restaurantes que te sirven el plato en la misma cacerola. Bueno, vamos a presentarles allá el rótulo. Ahorita lo alcanzo ahí en el vehículo. Dame allá.
Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Este viene siendo lo que es el parqueo de aquí de la ciudad, del pueblo fantasma. Usted deja sus vehículos en esta zona y esta es la entrada principal, ¿verdad? Lo que viene siendo el pueblo fantasma. Se prohíben los drones. Estos son los carruajes de antes. Y así, ¿verdad? Hemos pasado bien, hemos venido en familia. Tal vez no hemos tenido las mejores tomas, ¿verdad? Pero sí los hemos alegrado, hemos disfrutado con la familia y hemos apreciado, ¿verdad? Y pues un poco de lo que hemos visto aquí lo estamos compartiendo en esta hora con ustedes. Para nosotros, ¿verdad? Ha sido un gusto andar en este lugar. Así es que suscríbanse a nuestro canal. Estamos poniendo siempre, ¿verdad?, contenido sano, tratando, ¿verdad?, de dar siempre un contenido sano, donde este es un material, ¿verdad?, para la familia, para chicos y grandes. Cuando usted salga, ¿verdad?, a pasear con su familia, ¿verdad?, hágalo de la mejor manera. Recuerde que esta vida es única y pues hay que aprovecharla y hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, pásenla bien, cuídense, los dejamos, ¿verdad?, con esta imagen de estas montañas. Pásenla bien, bendiciones.